Mi nombre es Emilio Martínez, soy originario de Honduras, resido en Miami desde 1994. Ahora en estos momentos tengo una muestra en el Museo de NSU Museum of Art, curada por Bonnie Clearwater, de título Van Gogh, A Trek in Me, y es una serie que responde a mi fascinación por la obra de Van Gogh y Lautrec. Es una obra que sus obras me impactaron de una forma que pensé adentro de mí qué pudiera hacer para acercarme más a su obra. Y a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho la lectura, y un amigo mío me regaló un libro de Van Gogh y me dijo, mira, tal vez tú puedas hacer algo con esto. Y en mi mente empecé a pensar en las posibilidades que podía hacer y en qué forma podía traer la obra de Van Gogh y conectarla a mi obra. Y recuerdo que tuve una visita de Bonnie al estudio, eso fue en el 2019, y estuvimos hablando acerca de la película que había hecho Julian Schnabel, A las Puertas de la Eternidad, y creo que esa película abrió mi mente a ver la obra de Van Gogh y su vida personal en una forma diferente. Entonces empecé a hacer estos recortes de su obra y empecé a implementarlos en mi obra. Empecé a coger estos characters que yo uso, que son parte de mi vivencia, son parte de mi memoria, son parte de una forma de conectarme a lo espiritual y también de la fascinación con los animales. Y empecé a crear estas estructuras que son parte humana, parte animal, y tienen los atuendos con las obras de Van Gogh. Me siento bastante conectado con su obra, pero también me siento conectado con su vida personal. Muchas veces me da tristeza cuando leo las cosas que él tuvo que pasar y muchas veces los rechazos de aquellos que él pensaba que estaban ahí para amarlo, y de una forma u otra, eso era algo que también yo pasé cuando era joven, ya que mis padres se separaron y eso fue algo que me dolió bastante. Pero creo que todo eso que uno pasa, todos los dolores y todo lo que uno pasa en la vida, lo que hace es que puede alimentar lo que estás haciendo. Y en esta serie pude experimentar eso, que llegué a tocar lugares de mi interior y de mis memorias, y eso hizo que la obra cogiera más fuerza, que la obra fuera más sincera, porque estaba siendo hecha de un corazón sincero. Pasaron los meses, terminé la serie de Van Gogh y después llegué a Lautrec. Me recuerdo que hice dos obras primero, una de ellas es The Messengers, y sentí como un poco de miedo adentro de mí, como que sentía que al trabajar con la obra de Lautrec me iba a abrir a un mundo. Todos conocemos que Lautrec es muy reconocido porque él pintaba las noches bohemias en París. Pintaba las prostitutas y los cabarets, y pensé que eso me iba a, de una forma u otra sentía algo de miedo dentro de mí, y me recuerdo que llevé a cabo dos de las obras, después paré y como 8 o 9 meses después volví a retomar esta serie, y fue una explosión porque me di cuenta que habían tantas cosas que compartía con el maestro. Todos conocemos la historia de Lautrec, y fue un artista para mí súper, súper, estaba más allá de sus tiempos, pero él tenía un defecto, él tenía una incapacidad, sus piernas eran pequeñas y por esa razón la gente se burlaba de él, y muchos dicen que por esa razón él consumía bastante alcohol para poder sobrellevar esa situación.
Y empecé a pensar en mi vida y de una forma u otra siempre hay algo en nosotros que no nos gusta y hay personas que tienden a sacarlo afuera. Y creo que eso era lo que yo tenía miedo de confrontarme a mis propias inseguridades o a las cosas que me dolían que los demás decían. Pero fue fascinante el poder llegar a traer esta serie a existencia. Y esta serie no pudo haber llegado si no hubiese sido por la importancia de Lautrec y Van Gogh, que dejaron esas obras fascinantes que ahora en este momento puedo usarlos. Por ejemplo, la obra mía tiene que ver mucho con mi experiencia en... Bueno, nací en Honduras, llegué aquí cuando era un niño y me recuerdo que empecé a conocer personas de Cuba, empecé a conocer personas del Caribe, de Haití, empecé a conocer personas de Sudamérica y europeos, lo cual no los había conocido en Honduras. Empecé a experimentar su cultura y de una forma u otra eso fue alimentando mi imaginación. Creo que la importancia de un artista es tener siempre ese contacto con tu inner child, con tu niño que está dentro. Mark Rothko dijo que si él le daba un consejo a alguien, a un artista, era que siempre estuviera conectado con eso. Y la obra mía tiene que ver con eso, porque cuando tú vienes a ver los personajes, son unos personajes que parecen que fueran de sueño. Muchas veces se ven un poco macabros o fuertes, muchas veces parecen bestias con cuerpos humanos, pero creo que para mí la belleza es más allá de lo que tú ves. Para mí ellos son benevolentes. Muchas veces tiendo a pensar de que son tal vez las cosas que cuando yo soñaba cuando era niño me daban miedo porque pensaban que eran demonios, pero ahora que los veo de adulto me doy cuenta que eran ángeles. Tienden a ser ángeles que están ahí para protegerme. Y ha sido así porque han sido mis compañeros por todos estos años. Y ahora en este momento tenemos el placer de poder mostrarnos en las paredes de este museo. Y quisiera comentar acerca de uno de ellos. Cuando pensamos en la historia del arte y pensamos en los artistas, y pensamos las conexiones que habían antes y las conexiones que tenemos ahora, y nos damos cuenta de algo. Cuando yo hice esta obra, pensé en la forma en que él pintaba a las personas. También pensé en si la obra que él había pintado, por supuesto, esta es una dama, cómo esa dama se percibía a sí misma. Y me di cuenta de que muchas veces lo importante no es cómo las personas te ven, sino cómo tú te sientes y cómo tú te miras. Y en este caso, ella tiene sus dos ponytails, tiene sus dientes, como que si estuviera enojada, pero no es, sino es su forma de expresarse. Pero ¿quién soy yo o quiénes son los demás para poder decir si está correcto o no está correcto? Otra obra que me gustaría mostrar es esta obra que está aquí, y prácticamente lo que quería implementar era la elegancia, pero al mismo tiempo la bestialidad. Como humanos tendemos a tener ese animal adentro de nosotros, y en esta obra se llama The Love Encounter. Y entonces tiendes a ver el personaje que es el hombre, que tiene un traje pero tiene una cabeza como de un perro y está sacando la lengua y está como saboreando a la que es o será su esposa. Y ella se ve un poco asustada, pero cuando vienes a ver, ella tiene una postura de seguridad. Y creo que esa es una de las cosas que son importantes para cada uno de nosotros, saber qué tan importantes somos y que todos tenemos esa fuerza dentro de nosotros, donde no importa en qué situación nos encontremos,